Guardiana, estás aquí. Eso es. Estoy viendo visiones. Guardiana, has viajado mucho para encontrarme. ¿Guardiana? Me llamo Cassandra. Los nombres cambian, pero el cometido es eterno. Eres la guardiana, la que mantiene el gran sello cerrado y la vara de Hermes Trismegisto a salvo. Esa voz la escuché en la Atlántida. Lo recuerdas. Me llamo Aletheia. Ahora que sostienes la vara, estamos unidas. ¿Unidas? ¿Cómo? Ahora puedes reconocerme. Debes entregarme a la heredera del recuerdo. Nos está observando en este preciso momento. Cuando te hablo, le hablo a ella a través de ti. Entonces, se supone que tengo que guardar la vara hasta que la recoja esta heredera. ¿Qué me pasará después? Lo que nos pasa a todos. Después, abrirá el gran sello de la Atlántida. El sello quiere que lo abran, y tu cometido será custodiarlo hasta entonces. Júralo. ¿Dónde está la heredera? No dónde, sino cuándo. Todavía no es. Y aún así, nos está viendo en este momento. Vale. Juro proteger la vara hasta que la heredera del recuerdo, sea quien sea, esté lista para llevársela. Muy bien. ¿Qué te aparece en el diagnóstico? Alana lo está recibiendo ahora. Tardaremos un rato en analizarlo. De momento... Kiyoshi, se ha cortado. ¿Estás? ¿Otro error? Te estaba diciendo que te relajaras. Heredera del recuerdo. El gran sello te espera. Victoria, ¿habéis oído eso? No hemos oído nada. ¿Qué ha pasado? Antes había un ruido estático, como si hubiesen inhibido la señal. Pero ahora he oído una voz. La misma que Cassandra escuchó en la Atlántida. Puede ser por el efecto sangrado. Como ha dicho Kiyoshi, intenta relajarte mientras Alana analiza el diagnóstico. Ve al sello, heredera. Tengo agua y comida para una semana. Para dos si me administro. Yo no te recomendaría que te quedases mucho tiempo ahí abajo. Desde aquí no podremos ayudarte si aparece Abstergo. Sí, sí, me daré prisa. Aquí estaba la columna de la Esfinge. Es increíble que la tecnología y su corrompa seres vivos de esta manera. Aquí debía de estar la columna del Minotauro. Parece que funcionaba como un portal o algo parecido. La guardiana me ha entregado a ti. Ella ha cumplido su juramento y ahora estamos unidas. Heredera del recuerdo, este es el gran sello de la Atlántida. ¿Cuánto te ha esperado? Victoria, la voz de Aletheia ha empezado a salir de la vara. ¿Victoria? El intruso ya no puede escucharte. ¿Has cortado la comunicación? Céntrate, Leila. No estás de la olla. Creo, ese recuerdo... No ha sido un error del Animus. Cassandra era la guardiana y estaba custodiando la vara para mí. Y no sé cómo, pero la vara tiene transmisores de audio y está conectada al sello. Esos símbolos casi parecen un mecanismo de cierre. Nombra los símbolos en orden y el sello se abrirá al fin para la heredera del recuerdo. Vale, vara parlante. ¿Pero qué símbolos y en qué orden? Tiene que haber alguna forma de saberlo. La guardiana conocía las respuestas. Altair 2, me vuelvo al Animus.
Si recibís mi señal y podéis monitorizar mis constantes, genial. Si no, bueno, os habréis ganado un os lo dije gratis. Guardiana, nuestro cometido es guiar a la heredera del recuerdo hasta los símbolos. Teras sabe dónde están. ¿Teras? ¿El que ayudó a Fidias a escapar de Atenas? ¿Por eso me has traído de vuelta a este sitio? Aquí se te asignó el papel de guardiana, pero aún no lo sabías. Para descubrir la verdad, debemos reunirnos con Teras. ¿Cómo reconoceré a la heredera del recuerdo cuando la vea? Ella acudirá a ti. Tu viaje termina en los salones de la Atlántida, que es donde comienza el suyo. No entiendo qué es una guardiana. No es una persona, sino una misión. La tuya. Pitágoras usó la vara para aprovecharse de su poder. Pero el cometido de un guardián es contenerlo y protegerlo de manos corruptas hasta que aparezca la heredera del recuerdo. ¿Quién? ¿Qué eres tú? Soy Aletheia. Pitágoras llamaba a mi pueblo, los que vinieron antes. Pero somos los Isu. Como tú, provoqué una rebelión, pero hubo algunas complicaciones. Por ello, repliqué mi consciencia en la vara de Hermes Trismegisto, para poder hablar contigo y con la heredera. A saber dónde está Teras ahora. Sé que lo llevaron a Serifos, pero ten cuidado. Lo llevaron en contra de su voluntad. Voy a buscar a Teras. Supongo que vendrás conmigo. Es nuestro cometido. Leila, ¿me oyes? Alana, ¿eres tú? Dos cosas. Algo interrumpe las comunicaciones, lo que explicaría por qué no recibíamos tus constantes. Kiyoshi lo está estudiando. Te va a parecer una locura, pero creo que es la vara. Nada me parece una locura ya, pero lo voy a comprobar. Y otra cosa, definitivamente tu Animus está dando problemas. Tengo a Victoria gritando a las pantallas en francés. Y la verdad, no sé si lo que estás haciendo es seguro. ¿Llamas gritos a eso? Leila, el Altair 2 está tomando posición. Tendrás que subir a por aire mientras le echamos un vistazo. Ahora no, Vic. Cassandra está buscando a Teras. Él podría saber cómo desbloquear el gran sello de la Atlántida. ¿El qué? Leila, yo... Teras era un amigo de Fidias. En cuanto tenga respuestas, os informaré. Cambio y corto.
Yo no sé más que Phidias. Déjame. Te lo suplico. Me gustaría, pero no puedo. A no ser que nos digas dónde encontraste los símbolos del taller de Phidias. Id a ver qué pasa. La tendré, pero antes me contarás lo que quiero. ¡Portadora del águila! No sabes cuánto me alegro de verte. ¿Estás bien? No es nada comparado con lo que le hicieron al pobre Phidias. ¿Te enteraste? Necesito que pienses, Teras. Estoy buscando la ubicación de unos símbolos. No puedo decirte por qué, pero tienes que ayudarme. Los encontré explorando las tumbas de Agamenón, Eteocles y Orión. Soy un viajero, como tú. Los copié en un pergamino para dárselo a Phidias, como regalo. ¿Dónde están los símbolos? En la Argólide hay uno, en la tumba de Agamenón. Vi otro en la tumba de Eteocles, en Ática. El último está en las profundidades de la tumba de Orión, en Beocia. ¿Te han dicho algo sobre Phidias? Rumores. Alguien vestido de dorado fue a su taller, lo torturó y le rompió las manos. Quedó tan mal que no pudieron enterrarlo en condiciones. Tienes que ponerte a salvo, Teras. Podrías navegar con nosotros en la Drástea. Estaría en deuda contigo para siempre. Toma este mapa. No es gran cosa, pero hice lo que pude. Jaire, portadora del águila. Y gracias.
Vamos. Vámonos. Ela. Vamos. 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 Vamos, vamos. Vámonos ya. Espero que nadie me vea aquí. ¡Wow, wow, wow! ¡En marcha!
Cuidado. No quiero que me sorprendan aquí. ¡Te mataré! ¡No saldrás de aquí!
Ahí está. La proporción áurea. Demócrito querrá saber que la he encontrado. Estas estatuas de bronce rivalizan con las mejores de Fidias. Preguntas primero. Lo mejor es que no me vean. Ah.
Vámonos. Vamos, vamos. En marcha. Ualon Cronon da Pandiso Peritu. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos!
dioses! ¡Vas a morir conmigo! Ahí está Aletheia, en la tumba de Agamenón. Acércate. ¿Aletheia? Has descubierto la tumba de Agamenón, el lugar donde la heredera del recuerdo encontrará el símbolo que busca. ¿Y ahora? ¿Qué? Ahora es relativo. ¿Abrirá los ojos la heredera con esta información y desbloqueará el símbolo? Lo hará ahora. ¿Y yo qué hago? ¿Me quedo aquí esperando? Nuestro cometido ha terminado. Lo que venga ahora tendrá que hacerlo sola. ¿Cuándo conoceré a la heredera? Ya estoy lista. Eres muy perspicaz. Lo que no sabes es que, aunque tú todavía no la conozcas, ella ya te conoce muy bien a ti. Entonces, ¿qué hago con la vara? Guárdala y deja que ella te guarde. La tarea de la guardiana es no sucumbir ante la muerte. Todos aquellos a los que conoces y amas morirán. Aprenderás a amar de nuevo, pero volverás a quedarte sola. Y sobrevivirás. No ha sido tan difícil. Altair II, tengo nuestro nuevo destino. Bien hecho. ¿Cuál es? La tumba de Agamenón en la Argólide. Altair II, aquí Leila. Acostado, pero estoy dentro. A ver si lo he entendido. ¿En la vara que sirve para abrir el gran sello de la Atlántida reside una inteligencia artificial o algo así? Más o menos. Los símbolos de las tumbas están relacionados con los del sello, pero no sé cómo. ¿No? Te informaré en cuanto dé con uno. Voy a tener que fiarme de tu palabra. Ten cuidado. ¡Increíble! ¿Qué pasa? No os voy a arruinar la sorpresa, pero preparaos para cuando vuelva. Vais a flipar. Esas placas en el suelo. Debo ir con cuidado.
¿Habrá alguna forma de saltarse esto? El primer símbolo está cerca. ¡El símbolo! El primero de tres. Bien hecho, heredera. Casi diría que parece una constelación. Leila, han intervenido todas nuestras lecturas. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Pero todavía nos quedan dos por descubrir. Voy a volver al Animus. Ha habido demasiados fallos, Leila. Tenemos que parar y averiguar qué está pasando. Pararemos cuando abra el sello. Cambio y corto.